Our ocean is connected to nearly all elements of human survival. 97% of the Earth's water is in the ocean. The ocean provides one half of the oxygen we breathe. If the ocean were a country, it would be the world's fifth largest economy. For us humans, the ocean is life. But the health of the ocean is in serious trouble. We are allowing some 10 million tons of plastic waste to enter the ocean every year, threatening species, ecosystems, and our own health. Climate change represents an existential threat to many ocean ecosystems and species. We have lost 1/5 of all coral reefs and mangroves, and nearly 1/3 of all seagrass beds. The damage might be underwater and out of sight, but the consequences are already affecting all of us. Any threat to the ocean is a threat to our climate, our global economy, and our food supply. Our ocean is too big and too important to fail. As we turn the tide on the COVID-19 pandemic and embark on a green and equitable recovery, let's seize this opportunity to invest in our ocean. Let's protect this precious resource on which we rely for the food we eat, the air we breathe, and the water we drink. Our life depends on it. Estimadas, excelencias, distinguidos participantes, señores y señoras, bienvenidos a este evento. Una conversación con los innovadores del PNUD. Soy Erika Moder y soy la representante de las Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo, y voy a moderar este evento. Tenemos la fortuna de tener a ponentes de la realeza sueca, Noruega, a personas de las Naciones Unidas y a otros socios esenciales de Noruega y de Suecia. Nuestro primer ponente será la princesa Victoria de Suecia, quien estudió en Suecia, pero también en Francia y en Estados Unidos. Ella está profundamente comprometida con una serie de aspectos, incluyendo la paz, el acceso al agua potable seguro y, por supuesto, los océanos. Ella estableció el Fondo de Princesa Victoria en 1997, que ayuda a los niños y a los jóvenes con discapacidades y enfermedades crónicas. Y en 2016, Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, nombró a la princesa como miembro de las defensores de los ODS para la Agenda 2030, nuestra hoja de ruta. Adelante, princesa. Tiene la palabra. Can I ask your you? Yes. You hear me? Hola, ¿me escuchan todos? Sí, estupendo. Soy la Alteza Real y soy la embajadora, estimados participantes, innovadores, señores y señoras. Es un placer para mí que me brinden esta oportunidad para dirigirme a ustedes en esta jornada tan especial, la Jornada Mundial de los Océanos. Yo he tenido la suerte de pasar mucho tiempo cerca y en el mar. Algunos de mis recuerdos más bonitos se desarrollan en el mar, como remando un pequeño barco con mi padre en el Báltico. Y ahora, de más mayor, tengo mi propio barco que navego en los días de verano. Seguro que Hakon también recordará cómo viajamos juntos a Svalbard con el príncipe Frederick de Dinamarca. Viajamos juntos para conocer mejor los efectos terribles de este cambio climático. Esta experiencia, junto con otras, han alimentado mi interés y compromiso para proteger a los océanos y garantizar su sostenibilidad. Como embajadora del Programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, considero que es un privilegio poder centrarnos sobre todo en las cuestiones relativas al objetivo 14. Señores y señoras,
Al igual que los objetivos globales están vinculados entre sí, la salud del océano también está vinculado al desarrollo sostenible general, la seguridad alimentaria, los sustentos de vida y otras acciones. Durante mucho tiempo, los mares nos han dado lo que necesitábamos para sobrevivir. Hemos dependido de los océanos y de lo que nos daba. Pero ahora, con el cambio climático, la contaminación y el exceso de pesca, estamos en un punto en el que el océano depende de nosotros. Ha llegado el momento de que le devolvamos antes de que sea demasiado tarde. Señores y señoras, el océano se encuentra bajo muchísima presión, pero al mismo tiempo está lleno de tesoros. Bajo su superficie, aparte de la enorme fauna marina, hay muchas oportunidades que podemos aprovechar para resolver los importantes retos de nuestros tiempos. Estimados innovadores del océano, es un placer ver la diversidad y las ambiciones tangibles de sus ideas. Las soluciones que aportan a una de las mayores amenazas contra el océano, la contaminación marina. Espero que su trabajo pueda contribuir a que haya más generaciones que puedan disfrutar de la maravilla que nos brinda un océano sano. Les deseo mucho éxito con cada uno de sus programas de innovación únicos y tengo muchas ganas de escuchar más sobre su progreso. De nuevo, mucha suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias, Su Alteza, por compartir la perspectiva de Suecia y de la familia real sobre la importancia crítica de la sostenibilidad de los océanos, no solo para las personas, sino también la prosperidad y para el planeta. Ahora me gustaría dar la palabra a nuestro embajador, Peter Thompson, amigo y enviado especial de las Naciones Unidas, que nos va a presentar el contexto general de este evento. Es el ex embajador de Fiji en las Naciones Unidas y también fue uno de los que tomó la iniciativa para la conferencia para los océanos de Nueva York en 2016 y lo hizo junto con Suecia en ese momento. En esa época yo era parte del equipo de Suecia. Así que ya llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Después de esto, el secretario general nombró al embajador Thompson como el primer enviado especial de las Naciones Unidas para los Océanos, una figura que realmente necesitábamos. Adelante, embajador Thompson. Gracias, Ulrika, por estas amables palabras. Estimada Alteza Real, un placer verles de nuevo. Quisiera mandar saludos a los administradores de las Naciones Unidas, señores y señores, abrazos y saludos a todos. Quizás conozcan mi mantra diario: no hay un planeta sano sin un océano sano. Y el océano en este momento no está sano. Y no quiero hacer una declaración alarmista, se basa en las conclusiones científicas del CCI, así como de otras entidades científicas de nuestra comunidad. Observamos que la deoxigenación se acelera debido al calentamiento global y esto está acabando con la fauna y la flora. La destrucción de ecosistemas costeros, zonas de humedales y todo esto debido a las actividades humanas. Eso lo vemos en todos los informes que siguen publicándose. Un tercio de las poblaciones de peces han desaparecido. Además, vemos una acumulación de plásticos y microplásticos que acaban no solo en las playas, sino también en las profundidades del océano. ¿Pero cómo hemos llegado a esta terrible situación? Hemos llegado hasta este punto porque nuestra iniciativa de cazadores y megalómanos nos llevó a pensar que podíamos continuar creciendo para siempre. En el siglo XX introdujimos el plástico en nuestras vidas y introdujimos la idea de que una vida de usar y tirar estaba bien. Pero yo quiero remontarnos a otros tiempos. Me gustaría que la revolución industrial hubiera tenido lugar, pero no basado en el uso de materiales contaminantes como combustibles fósiles o plásticos, sino que desarrollemos nuestra industria utilizando energías renovables, el sol, el aire y el agua. Hemos causado muchos daños,
pero podemos utilizar nuestro ingenio para empezar a utilizar energías renovables, sostenibles y impulsar la vida de nuevo en este océano. La ciencia es esencial para el cambio que necesitamos y, por tanto, es solo lógico que los estados de las Naciones Unidas hayan colocado la ciencia y la innovación en el centro de la Conferencia Mundial de los Océanos que se celebrará en Lisboa el año que viene. Estoy ahora en Lisboa para iniciar las preparaciones para este gran evento. Tras una década de ciencias lideradas por iniciativas de las Naciones Unidas, queremos ahora establecer las bases para introducir cambios. Nos permite introducir las energías renovables, iniciativas de secuestración de carbono y otras para garantizar un futuro. Señores y señoras, sus altezas reales, me dirijo a ustedes hoy para recalcar que estos retos nos llevan también a identificar innovaciones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el 14. Innovaciones inspiradas en la naturaleza y, por tanto, actúan a favor del bienestar de la naturaleza. Yo quisiera, me quito el sombrero para el PNUD y a los innovadores por su diligente compromiso con este importante reto. Hay que actuar creyendo que lo que hacen marca la diferencia, porque la marca. Ustedes están trayendo acciones beneficiosas para proporcionar soluciones a uno de los principales retos de nuestros tiempos. Quisiera agradecerles por su preocupación por los océanos. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias, embajador Thompson, por estas palabras tan directas como siempre y tan inspiradoras. Y gracias por compartir su perspectiva no solo sobre los retos, sino también las oportunidades sobre cómo podemos lograr los ODS 14 sobre los océanos y, en particular, cómo podemos reducir la contaminación marina y pasar a una economía circular. Tenemos que hacerlo lo antes posible. Ahora tengo el honor de presentar a nuestro próximo ponente, al señor Per Bolund, quien ha actuado como viceprimer ministro de Suecia y actúa ahora como ministro del Medio Ambiente desde febrero del 2021 y también es el coportavoz del Partido de los Verdes desde mayo del 2019. También ha trabajado como ministro de los Mercados Financieros y ministro de la Vivienda. Viceprimer ministro Per, además amigo mío, adelante. Muchísimas gracias. Ulrika, estimadas altezas reales, innovadores y amigos del océano. Es un auténtico placer poder dirigirme a ustedes en esta Jornada Mundial de los Océanos. Quisiera agradecer también a PNUD por invitarme a hablar y por recalcar este problema tan importante y cuán importante es buscar soluciones a los problemas que afectan al océano. El ODS 14, la vida submarina, nos recuerda que existe un mundo azul por debajo de la superficie oceánica, un mundo lleno de vida. Como hemos oído, el océano genera alrededor del 50% del oxígeno, principalmente gracias a las barreras coralinas. Estas barreras y toda la vida submarina se ve amenazada por el cambio climático. La fauna del océano también se enfrenta a otra amenaza, el plástico. Y como el 50% del oxígeno proviene del océano, esto también afecta a la humanidad. Las comunidades costeras que dependen del océano para conseguir sus recursos para vivir se ven afectados muy de cerca y a veces pierden sus medios de subsistencia. En 2015 ya más de 11 mil millones de objetos de plástico como pañales o palillos de los oídos fueron recolectados del océano, solamente en la región del Asia-Pacífico. Incluso la brisa marina que respiramos contiene micropartículas de plástico. Esto deja claro que nosotros, como comunidad mundial, tenemos que enfrentarnos a este problema con respuestas globales efectivas. La Asamblea Medioambiental de las Naciones Unidas ha recalcado que hay brechas importantes en los programas de gobernanza de plásticos mundiales, por lo que una de las prioridades de mi gobierno es reforzar la gobernanza global, estableciendo acuerdos globales para responder y reaccionar a este problema urgente. Por fortuna,
Ya 2/3 de los estados de las Naciones Unidas han hecho un llamamiento público para que se introduzcan cambios y acuerdos. Ahora bien, nuestro futuro no solo depende de las acciones de los gobiernos. Necesitamos acciones innovadoras para cambiar la sociedad, para replantearnos cómo trabajamos y tratamos los plásticos desde que se producen hasta que se desechan. Y no puedo recalcar suficientemente la importancia de responder a los retos que representan los plásticos. Y ustedes, como innovadores, desempeñan un papel esencial para liberar nuestros océanos de la amenaza de los plásticos y asegurarnos de que alcanzamos los ODS dentro de la agenda del 2030. Y quisiera agradecerles por su duro trabajo y compromiso a favor de nuestro planeta. El reto de la innovación oceánica es un buen ejemplo sobre cómo podemos acelerar el progreso para alcanzar el ODS 14, identificando, financiando, asesorando y apoyando perspectivas creativas y emprendedoras para proteger y conservar el medio ambiente y los océanos. La economía azul es enorme y Suecia se enorgullece de ser el principal contribuidor junto con Noruega a el CIO. Y tengo muchas ganas ahora de escuchar las innovaciones que nos presentarán los ganadores. Muchísimas gracias, Per Bolund, por estos comentarios tan inspiradores y por recalcar el compromiso de Suecia para alcanzar el ODS 14 y en particular muchas gracias al gobierno de Suecia por lanzar la pelota y la financiación y para crear el reto de la innovación oceánica. Muchísimas gracias por este apoyo porque ha sido gracias a él que estamos aquí hoy. Nuestro próximo ponente es el exdirector de UNEP, así como de la Asamblea General, que ha sido también nombrado como embajador y para que siga luchando contra la pobreza al mismo tiempo que se proteja nuestro planeta. Aquí, adelante. Sí, muchas gracias, estimadas Altezas Reales. Primer ministro Per Bolund, estimados colegas y estimada amiga y colega, colega y amigo embajador Thompson, señores y señoras, habiendo escuchado los comentarios que me han precedido, voy a dejar de lado el discurso que tenía preparado, porque creo que somos todos conscientes en esta Jornada Mundial de los Océanos que tenemos mucho de lo que preocuparnos, pero también mucho que celebrar. Creo que en esta jornada de hoy estamos viendo los dos. En diciembre del 2020, el PNUD publicó su informe sobre el desarrollo humano. Me imagino que muchos lo han leído. Y analizaba la perspectiva humana para pensar en el futuro desarrollo necesario. Y como ya ha mencionado Peter, y también ha destacado la princesa Victoria, entender el océano implica entender nuestro planeta, su vulnerabilidad, su resiliencia y la dependencia de todos estos elementos y nosotros como humanos. Y cómo solo juntos podemos garantizar que el océano siga sano en esta época en la que vivimos, en la que la acidificación, la desoxigenación, la caída de las poblaciones de pescados mandan un mensaje claro. Ahora, como especie humana, realmente desempeñamos un papel muy importante. Y lo bonito es que cuando desempeñamos un papel tan importante, podemos elegir si usar nuestra fuerza a favor o en contra, protegerlo o explotarlo, y ver cómo podemos utilizar nuestros recursos de manera sostenible. El reto de la innovación oceánica que el PNUD lanzó en el 2020 con el apoyo de Suecia y Noruega quiere justamente eso, recalcar que está en nuestras manos cambiar nuestras iniciativas y con los emprendimientos científicos comerciales a favor del bien social y medioambiental podremos identificar las soluciones que nos sobrepongan a los retos del siglo XXI. Y estas perspectivas innovadoras que provienen de distintas perspectivas reglamentarias y políticas
nos permitirán alcanzar el ODS 14.1, reducir la contaminación oceánica. Por ejemplo, en las Filipinas hemos visto que un tercio de los residuos plásticos acaban en el océano. Y ahora hemos visto que con estas neveras de coco vamos a poder no solo ofrecer una solución sostenible, sino que podremos ofrecer un producto que esté a la par con las neveras actuales en términos de precios y de sostenibilidad, ofreciendo una solución biodegradable de larga duración. Además, generará nuevos empleos verdes y reducirá la contaminación de plásticos en 50 toneladas al año. Quizá algunos están pensando, bueno, 50 toneladas no es nada. Sí, pero hay que ir pasito a pasito. Siempre es el primer paso el que hay que contar. No olvidemos el uso extenso de fertilizantes industriales. Esto es un fenómeno que lleva muchos años y ya se ha aceptado y afecta a nosotros, nuestras vidas y a la capacidad de alimentar al mundo. El problema es que estos fertilizantes acaban en los océanos y crean zonas desoxigenadas, que crean zonas muertes. Y esto indica que tenemos que hacer algo inmediatamente. Vemos que hay mucho fósforo y mucho nitrógeno que acaba en nuestros océanos. Tenemos que buscar soluciones de fertilizantes que sean útiles sin acabar con la vida bajo la tierra. También tenemos ejemplos como Finisterra, que mostrará cómo se puede utilizar las algas marinas para producir fertilizantes respetuosos para el medio ambiente. Ya se están utilizando en México y en Marruecos. Y en los laboratorios financiados por la PNUD vemos que estas son las soluciones del futuro y cómo, aprendiendo juntos los unos de los otros, podemos acelerar estos progresos. Sus excelencias, antes reales, hay muchísimas soluciones excelentes allá afuera. Lo que necesitamos es apoyo. Apoyo de las Naciones Unidas, de fundaciones, de gobiernos, de la industria, del mercado, de los consumidores. Y nuestra colaboración a través del desafío de las innovaciones oceánicas va a aunar estos esfuerzos. La sostenibilidad de los océanos depende de que trabajemos juntos. Y ahora llega un momento en el que realmente tenemos que colaborar. Como bien decía Peter, salimos de un pasado oscuro, nos enfrentamos a retos, pero no solo vamos a recuperarnos del COVID, nos vamos a recuperar de esa economía oscura, introduciendo una economía verde, una economía azul. Estas son oportunidades que se nos brindan. Esto es nuestro compromiso en esta Jornada Mundial del Océano y celebraremos estas innovaciones que nos hacen creer en el futuro. Muchas gracias y gracias también por mostrar esa innovación y por pensar con originalidad y el mostrar el progreso de todos estos mecanismos. Esto señala sin duda el valor añadido clave de los nuevos mecanismos del PNUD y de la agenda que tiene el gran apoyo de los líderes mundiales del océano, de Suecia y de Noruega. Muchísimas gracias por su apoyo tan generoso al PNUD y al reto de la innovación oceánica. Vamos a ver un corto vídeo ahora de los innovadores del océano. Every year, the Maldives generate about 25,000 tons of plastic waste, and due to poor waste management practices, as much as a third of it ends up in the oceans. With support from the Ocean Innovation Challenge, we'll be helping the Maldives to put in place an extended producer responsibility framework that will close the loop on ocean plastic pollution. Here in the Comoros, in the heart of the Indian Ocean, UNDP is working with government to address the challenge of ocean plastic pollution through the promotion of innovative financing mechanisms for the collection, reuse, and recycling of waste. That addresses both pollution, but it helps to promote economic opportunities for local communities and the private sector.
Costa Rica discards 550 tons of plastic daily, and 80% of it goes to the ocean. Impacting ecosystems and communities. Expanding existing laws, this project will create policies to address these problems. By establishing a recycling deposit refund system. Incentivize reduction in fishing net pollution. Strengthen regulations on cigarette disposal. Some 5 to 12 million metric tons of plastic waste now enters our ocean every year. A wide range of policy responses have been applied by different countries as they try to address plastic pollution. This innovation will create the world's first global plastics policy tracking tool, which will help stakeholders at all levels to identify and replicate best practice in plastics policy development and implementation. The project will also identify trends in plastic policy tools as a means to predict plastics material flows. Microfibers released from textiles is a major source of microplastics pollution in the oceans. Our OIC project works with textile manufacturing in Asia and cutting-edge research that improves industry understanding of microfiber release from textile manufacturing. We aim to inspire innovation to reduce microfiber release from the production stage and see industry-wide change to tackle this urgent problem in a socially just and economical way. Styrofoam and polystyrene foam are the most common insulation in perishable food transport. Millions of styrofoam boxes are produced, sold, and discarded every year. In the Philippines, studies show that up to 20% of this plastic waste ends up in our oceans. Fortuna's coconut coolers are the first cold storage container insulated with discarded coconut husks, and it competes with polystyrene on price and performance. Seafood and produce traders save money by switching to our long-lasting coconut coolers. In fact, they helped us design it. This project will also support new green jobs and reduce CO2 emissions from upcycling millions of coconut husks instead of burning them as waste. The widespread of industrial fertilizers have created a major challenge in the ocean due to the runoff of phosphorus and nitrogen contaminants. These create dead zones at the sea ecosystem, which are a major cause of concern. With support from the OIC, Picos Terra sustainably harvests seaweed from the ocean that can be used to help farmers save money, increase their crop yield, and be more sustainable and not polluting. Like many small island developing states, Cape Verde faces problems with coastal eutrophication. Our project Forge Value will use digital technologies to help Cape Verde wastewater treatment sector optimize biological removal and recovery of nutrients as biofertilizers, promote the safe use of treated wastewater for agriculture, and help reduce wastewater treatment operating costs. Bueno, pues sin duda no hay mejor manera de poder celebrar este Día Mundial de los Océanos analizando los problemas a los que nos enfrentamos. Ahora es un gran honor poder presentar a Su Alteza Real del Príncipe de Noruega para aprender más de las motivaciones, su enfoque y la ambición de cada uno de los innovadores de los océanos. Su Alteza, estamos muy contentos de decir que ha sido un embajador de la ONU desde hace ya 18 años. Sé que tiene el océano y el SD y los ODS 14 en su agenda. Y es importantísimo poder tener diferentes enfoques para tener océanos sanos. Muchísimas gracias, Ulrika. Antes de nada, sus excelencias, Su Alteza Real, señoras y señores, ha sido muy interesante escuchar todo lo que se ha ido diciendo antes de mí. Y ahora vamos a pasar a una parte en la que vamos a hablar con los innovadores. Así que estoy deseando empezar. El ODS 14, como ya se ha mencionado anteriormente, de la vida marina, es un objetivo en el que vemos que todas las direcciones van en contra, no hay equilibrio, y nuestro trabajo ahora es volver a recuperar ese equilibrio y con cambios transformadores. Sin duda, necesitamos a estos innovadores que Ulrika ha ido mencionando y necesitamos que ellos busquen nuevas soluciones, trabajen juntos
y amplíen sus iniciativas. Necesitamos trabajar todos juntos, sin duda, y aplicar nueva tecnología y pensar en nuevas formas para que pueda suceder. Otra cosa que también es importante y remarca la importancia de estas soluciones de los ODS, pero todo ello depende de que podamos mantener a los océanos sanos y para ello tenemos que cambiar la dirección de los desarrollos. Así que estoy deseando poder hablar con los panelistas. Tenemos un panel muy bueno hoy con tres grupos y vamos a empezar con el primer grupo, donde hablaremos de esa responsabilidad ampliada de los productores y nos centraremos en los esquemas, los planes de la responsabilidad ampliada del productor, especialmente en la contaminación de los plásticos. Estos proyectos tienen el lugar en Comoros y en Costa Rica, así que vamos a darle la bienvenida a los ponentes de este grupo. Fanela, en su oficina en Comoros, voy a empezar con usted. ¿Cuál cree que es el desafío en cuanto a la contaminación por los plásticos? Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes y poder mostrar este problema tan clave en Comoros. Antes de nada, recordarles que Comoros es una pequeña isla en el Océano Índico y en 2019 el gobierno mostró la huella del desarrollo sostenible en este país. Esto identifica diferentes sectores como sectores clave para promocionar el desarrollo sostenible, incluyendo turismo, la economía ecológica y la agricultura sostenible. Pero también señala diferentes riesgos que tenemos que tener en mente y tendremos que capitalizar nuestras oportunidades, como se ha mencionado. Hay algunos riesgos, como el riesgo del tratamiento de las aguas residuales. Este problema en Comoros plantea problemas económicos y sanitarios y por eso se identificó como una prioridad, pero también hay que tener otras medidas en marcha para crear una buena agencia de tratamiento de aguas residuales, y evitar los plásticos. Y esto incluye también que hay que trabajar más y ver que esos microplásticos se siguen utilizando y se siguen utilizando y tirando. Hay sistemas de recuperación y reciclaje y, más importante, hay un compromiso real y es que cada día vemos residuos que se lanzan directamente al océano. Es un problema específico para Comoros, pero también para todo el Océano Índico, puesto que todas esas Indias dependen del océano, especialmente en esa zona del mundo. ¿Y cómo ha creado usted o cómo cree usted que va la implementación de este proyecto? ¿Cómo cree o cómo podría explicarnos cómo Comoros está trabajando en esta solución de los microplásticos? Bueno, muchísimas gracias, Su Alteza Real. Estoy muy contenta de poder participar en este reto de la innovación oceánica y queremos crear un mecanismo legal y sostenible para hacer que haya recuperación circular de los plásticos a través de diferentes mecanismos nacionales. La idea, pues, es aunarlo en una isla del país y esa isla se ha reconocido por la UNESCO como como parte de la biosfera. Así que tiene un lugar bastante importante para empezar. La idea es que en Moeli podamos crear una colaboración con las autoridades locales, la sociedad civil y el sector privado. Ese proyecto permitirá a las comunidades a que eviten tirar esos plásticos de un solo uso y les dará también mayor beneficio a las familias y para su desarrollo. Segundo, permitirá la biosfera que muestre estas buenas prácticas.
porque es el problema de los plásticos que se lanzan al océano. Y por último, esperemos que podamos promocionar el sector privado en la zona, porque a través de este mecanismo también vamos a transformar estos residuos en nuevos productos que podrán utilizarse de manera local y esperemos también a nivel regional. Así que es totalmente crítico no solo para la isla, pero también para todo el país, puesto que estamos esperando que con el trabajo que hagamos todos juntos poder mostrar las buenas prácticas y ampliarla también en el contexto de Comoros, pero también en todo el Océano Índico. Así que la idea es que este proyecto, Su Alteza, sea no solo para las comunidades, sino para también la economía y para el medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fenella. Vamos a pasar ahora a Morten. Y es que trabaja en Delphi. Y le voy a preguntar primero cuál es la inspiración que tiene usted para aplicar este nuevo enfoque en las Maldivas y por qué cree que puede ser exitoso allí. Muchísimas gracias, Alteza Real. Bienvenidos a todos los participantes. Las Maldivas es un archipiélago increíble con unas características naturales únicas y altos ecosistemas y biodiversidad. Los corales están ahora mismo bajo presión, así como la flora y la fauna marina, debido al aumento de los residuos plásticos. Así que el gobierno de las Maldivas ha abordado esta situación a través de un plan de acción estratégico de eliminación de los mismos. Y también con la colaboración de la sociedad civil y del sector privado están desarrollando otros mecanismos. Como parte de este proyecto, apoyamos al gobierno de las Maldivas y queremos establecer el camino para las prácticas de la economía circular y la gestión sana de los plásticos. También tenemos diferentes estados y esperamos poder ser un ejemplo a seguir. Descríbanos cómo esa legislación, perdón, me he equivocado de preguntar, ¿cuál es el factor más importante para la implementación exitosa de esa responsabilidad ampliada del productor? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues esta responsabilidad tiene un enfoque que se desarrolla y se aplica a varios experiencias que empezaron ya en los años 90, así que siguiendo ese camino y siguiendo el objetivo de esta responsabilidad de reducir los plásticos, creamos mejor recolecta y reciclaje de los plásticos. También incentivamos nuevas soluciones para diferentes sistemas sin poner en peligro nuestros presupuestos municipales. Así que para el factor más importante del éxito de esta responsabilidad, haremos que las partes interesadas participen y así también el sector plástico para tener su apoyo completo. Muy bien, muchísimas gracias, Morten. Vamos a pasar ahora a Alonso de OneSea. Quizá nos puede decir por qué este residuos plásticos afecta a Costa Rica. Muchísimas gracias, Alteza Real. Qué honor estar aquí. Bueno, pues como muchos países, Costa Rica a día de hoy no ha sido capaz de recuperar esos plásticos ni hacer mejor su reciclaje. Los plásticos cubren los vertederos y llegan a los océanos. Así que una vez que llueve, esas escorrentías llevan esos plásticos a los mares. Cada fin de semana, docenas de organizaciones voluntarias recogen toneladas de residuos que acaban en nuestros ríos y nuestras playas. La imagen de que Costa Rica adora la naturaleza se ve desafiada, pues, por estas botellas de un único uso.
Ya he mencionado esta pregunta anteriormente, pero quizá usted nos pueda hablar de cómo esta introducción de la legislación del depósito de Costa Rica puede impactar. Bueno, pues va a tener un impacto increíble, y es que creemos que si se implementa bien, esto ayudará a la salud de nuestros ríos, nuestras playas, nuestros océanos. Primero, ese depósito va a reducir la basura de los contenedores directamente, porque aunque hay mucha boyancia de las botellas plásticas y que todas terminan en los océanos, en otras partes del océano, por ejemplo Escandinavia, que ha sido un modelo personal para mí, hay otros países que incentivan económicamente a los consumidores a reciclar esas botellas, y se ve que ha sido muy exitoso en la reducción de los residuos de botellas de plástico de un único uso, y también crea esa red de seguridad para utilizar esos plásticos que evite llegar al medio ambiente cortándolo de raíz. También este sistema de depósito va a mejorar el reciclaje capitalizando en las oportunidades y evitando los residuos. Por último, este depósito va a reducir la presión de nuestros sistemas de recolección de residuos, que son frágiles, puesto que a día de hoy se tienen que recoger y transportar utilizando el dinero de los contribuyentes. Así que todo esto va a transformar, cambiando los costes de limpieza y de eliminación de residuos de los gobiernos y de los contribuyentes, a los productores y consumidores, ampliando así también la vida útil de los productos que los consumidores consumen. Muchísimas gracias. Volveremos aquí una vez que terminemos este panel, pero volveremos de nuevo para hablar de este proyecto, y de nuevo enhorabuena por haber ganado este premio y por tener el apoyo del PNUD. Muy bien, pues concluimos con el grupo 1. Pasamos al grupo 2, donde la innovación de la contaminación plástica es nuestro tema de debate. Necesitamos una mezcla de políticas y de innovaciones tecnológicas para reducir la contaminación de los plásticos. Vamos a escuchar diferentes bases de datos de políticas. Uno de los proyectos es sobre los productores textiles, microfibras de las ropas, y también neveras biodegradables. Así que vamos a invitar a Rachel, Keren y Tamara a que se unan a mí. Aquí están. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a empezar con Rachel. Plastic Policy Inventory. De el inventario global de plásticos. Primera pregunta. ¿Por qué decidiste desarrollar una base de datos de políticas sobre plásticos de los gobiernos? Muchas gracias, Su Excelencia, por la pregunta. En 2019 empezamos un proyecto de investigación destinado a describir y evaluar las políticas sobre la gestión de plásticos a nivel subnacional, nacional e internacional. Y lo que queríamos era evaluar el diseño de las políticas que mostraban la intención de los gobiernos de ir más allá de la gestión básica de residuos y de plásticos, y que se centraran en la contaminación de plástico desde su producción, también teniendo en cuenta la fase de uso y de reciclaje. Así que queríamos ver qué estaban haciendo los gobiernos sobre la contaminación de plásticos, y buscábamos una base de datos, y no había. Por eso decidimos crearla. Nos pasamos un poco más de un año analizando bases de datos legales, internacionales, y otros documentos, noticias, leímos de todo, y creamos un inventario de documentos políticos y empezamos a evaluar cómo los gobiernos están enfrentándose a este problema. Este proceso nos enseñó mucho, en particular dos lecciones. Uno, que esperamos que nadie tenga que hacer este trabajo de nuevo. Y dos, que puede ser útil para otros poder acceder a estos documentos de políticas.
por lo que decidimos en 2020 publicar esta base de datos y hemos visto que ha sido útil para muchos. Pero como todas las bases de datos, se quedará obsoleta bien pronto. Y por ello, con su apoyo, y les agradecemos ya de antemano, vamos a pasar los próximos 12 meses actualizando esta base de datos y ampliando sus recursos para que esté disponible para más personas. ¿Y qué va a hacer este proyecto para promover una replicación efectiva de las políticas sobre la gestión de plásticos? Pues consideramos que este inventario, esta base de datos, es un punto de partida para políticos, grupos de base, organizaciones de cabildeo y otras organizaciones para que vean las distintas políticas que existen. Los documentos políticos a menudo son muy instructivos porque al final el detalle es lo que marca la diferencia y podemos ver cómo se define, por ejemplo, el plástico en distintos países y en qué medida están adoptando soluciones y recomendaciones innovadoras y eficientes. Lo que no nos dicen los documentos políticos es en qué medida está funcionando, hasta qué punto son eficaces estas políticas. Por eso queremos, con esta base de datos, poder comparar la política con la eficacia y así poder identificar cuáles son las políticas que son más eficaces, que sí están funcionando y cuáles no, y cuáles son los elementos que llevan al éxito en la implementación de las políticas. A largo plazo, consideramos que este inventario podría mostrar cómo las ciudades y países se enfrentan al reto y esperemos que estos inventarios puedan también recalcar plantear a los gobiernos que no han asumido o sí han asumido sus responsabilidades de manera eficaz o no. ¿Van a lanzar este proyecto de manera global de golpe o van a hacerlo paulatinamente con un proyecto piloto? Bueno, ya lo hemos lanzado. Está sobre todo en inglés. Nos gustaría que hubiera traducción y documentos en otros idiomas que no sea solo en inglés. Y luego haremos algunos estudios de casos por países, analizando en profundidad las políticas nacionales y regionales y también identificando la eficacia de estos. Muchas gracias, Rachel. Karen, pasamos a ti del Foro para el Futuro. Me encanta el nombre. Tú estás trabajando en Malasia, Indonesia y Vietnam, si no me equivoco. ¿Nos puedes contar un poco sobre los microplásticos y cuál es la relación entre la producción textil y el océano? Muchísimas gracias, Su Excelencia. Muchas gracias por esta oportunidad que me brinda para hablarnos de nuestro proyecto. Los microplásticos son trocitos muy pequeños de plásticos, menos de 5 milímetros de tamaño. En los océanos, los microplásticos pueden provenir de distintas fuentes, de desperdicios más grandes que poco a poco se van rompiendo en trocitos más pequeños, pero también provienen de otros lugares. Por ejemplo, hay algunos productos que contienen trocitos muy pequeños de plástico, como por ejemplo los textiles que contienen microfibras de plásticos y resulta que se encuentran en un 35% en el océano. Perdón, el 35% de estos microfibras que se encuentran en el océano provienen de los textiles. Y aunque creemos que la moda es algo inofensivo, en realidad está amenazando a nuestros océanos. Muchas gracias. ¿Y por qué es importante entonces centrarnos en la producción textil y las microfibras? Vemos que al lavar nuestra ropa se desprenden microfibras de plástico, pero la medida en que se desprenden depende de muchos factores, como cómo se han producido esos hilos o tratamientos químicos, etc. Entonces, cómo se produce nuestra ropa influye en la cantidad de microfibras de plástico que acaban en el medio ambiente y en los océanos. Aunque todavía no se entiende muy bien por qué ni cómo se desprenden estas microfibras de los textiles en las fases de producción, queremos desarrollar más investigación para entender el origen y el impacto de las distintas fases del proceso de producción, como el teñido, el tejido,
etcétera, para ver cuál de estas fases de la producción de textiles es la más dañina. Así podríamos permitir que los productores de textiles cambien sus procesos de producción, utilizando innovación y reduciendo el desprendimiento de microfibras. Si logramos reducir este desprendimiento en la fase de producción, podríamos también reducirla en la fase del usuario. Muchas gracias. ¿Y cómo van a garantizar que las mejores prácticas de la producción textil y procesamiento de estas microfibras sean aplicadas por las empresas de la moda? Gracias por esta pregunta. Pues creemos que el problema de la contaminación de plástico es demasiado grande y demasiado compleja para que una sola organización o una sola persona pueda solucionarlo. Tenemos que trabajar juntos, buscando nuevas vías. Y por tanto, es muy importante para nosotros que las lecciones y mejores prácticas de nuestra iniciativa sean compartidas con toda la industria y más allá. De hecho, estamos desarrollando una compartición a través de open source para todos, para que toda la industria de la moda y quien esté interesado pueda acceder a nuestras conclusiones y puedan experimentar e implementar los cambios que proponemos. Cuando tengamos los resultados de nuestra investigación, vamos a publicar esta información, sobre todo en la zona del sudeste asiático, donde se produce gran parte de los textiles del mundo. Y después nos pondremos en contacto con otros actores que estén interesados en nuestro proyecto y en introducir cambios. También queremos recalcar que los productores textiles también pueden dirigir y liderar el cambio hacia un mejor futuro y no tienen que limitarse a quedarse en las sombras de las grandes marcas de moda. Todos tenemos que asumir nuestro papel y contribuir nuestro granito de arena. Muchas gracias, Karen. Pasamos ahora a Fortuna Cools, a David, y pasamos a los cocos y ver qué podemos hacer con los cocos. ¿Usted está trabajando en las Filipinas, si entiendo bien? Y a menudo, bueno, este tipo de proyectos inspiradores surgen de un momento en particular. ¿Cuál fue ese momento en particular que les inspiró? Muchas gracias, Su Alteza, y gracias a todos por estar aquí apoyando la salud de los océanos. Es un placer estar aquí con ustedes y agradezco mucho esta pregunta porque nos encanta el origen de nuestra historia. Llevamos meses trabajando sobre el desperdicio de alimentos y la industria de la pesca y buscábamos maneras para ahorrar dinero y evitar los desperdicios alimenticios. Y de repente se nos ocurrió, y observamos que estas neveras de poliestireno pues se rompían o derramaban líquidos y muy a menudo acababan en el mar. Por otro lado, era barato y funcionaba bien. Y como viajamos a tantos pueblos pesqueros en las Filipinas, notamos en estos viajes que pasábamos por al lado de enormes montañas de cáscaras de cocos, porque bueno, hay mucha producción de cocos, y de repente nos dimos cuenta que podíamos utilizar este desperdicio de cáscaras de cocos para construir una nevera mejor. Y si lo lográbamos, podríamos ofrecer una solución local, sostenible, y lo intentamos y así salió. Muy interesante. ¿Nos puedes explicar los beneficios económicos para los productores de coco y las empresas pesqueras y dejar de utilizar sus neveras de plástico? Por supuesto. Los productores de cocos y los pesqueros a veces tienen márgenes de beneficios tan bajos que pierden dinero. Y estamos ofreciendo a los productores de cocos $50 por comprarles sus desperdicios, lo cual ayuda a sus familias. Además, estamos reduciendo en un 50% los desperdicios porque nuestras neveras duran el doble de las de plástico de poliestireno. Además, estamos generando oportunidades de empleo a las comunidades rurales donde normalmente no hay ni nuevos empleos ni nueva inversión. Así que no solo
mejoramos los ingresos de los productores de coco, estamos alargando el ciclo de vida de un producto y reduciendo los desperdicios de poliestireno en el sudeste asiático. ¡Wow! Es impresionante. Buen trabajo a todos vosotros. Gracias al grupo 2 y nos veremos en breves. Pasamos ahora al grupo 3, que se centra en el problema de las escorrentías que acaban en los océanos y que contaminan sustancialmente los océanos. Vamos a oír sobre la gestión de las aguas residuales de Cabo Verde y también sobre el uso de fertilizantes de algas kelp. Así que Jorge y Luis, si pueden unirse a mí. Vamos a empezar con Jorge. Según tengo entendido, trabaja usted en la empresa llamada Aqua in Silico en Cabo Verde. ¿Qué diferencia Aqua in Silico respecto a las tecnologías de gestión de aguas residuales? Muchas gracias, Su Excelencia, por esta introducción y gracias a todos los que están presentes aquí, sobre todo aquellos que se conectan desde Cabo Verde. Es un placer poder hablar sobre las herramientas digitales que hemos estado desarrollando en Aqua in Silico. Estas herramientas desarrollan unas conclusiones a partir de 30 años de investigación sobre los efectos de ciertos fertilizantes sobre plantas y analizan el rendimiento de ciertos elementos. Así podemos influir en la toma de decisiones gubernamentales y también para que se establezcan políticas de protección del medio ambiente y también ahorros. Gracias. ¿Y nos puede explicar cómo se desarrollan las tecnologías de Aqua in Silico y cómo está ayudando a reducir las emisiones de aguas residuales en zonas costeras? Nosotros vamos a utilizar las herramientas digitales para acelerar el desarrollo sostenible de las plantas de gestión de riesgo en Cabo Verde. Es un pequeño estado, isla en el Atlántico y además estamos impulsando una economía circular para reducir emisiones en zonas costeras. Nuestro proyecto quiere sobre todo aumentar la eliminación biológica de nutrientes nocivos y evitar el uso de químicos nocivos y caros. De esta manera podemos reducir la cantidad de nutrientes que afectan negativamente a los océanos porque acaban con la vida de ciertas bacterias y acaban generando una falta de biología que es necesaria para la acuicultura. Muchísimas gracias. Gracias por esta iniciativa y les deseo todo lo mejor en el desarrollo de esta iniciativa. Pasamos ahora a Luis de Ficosterra. Usted, si entendió bien, trabaja en México y en Marruecos y está trabajando con algas marinas utilizándolas para producir fertilizantes. ¿De dónde surgió esta idea de utilizar algas kelp, algas pardas para producir fertilizantes? Muchas gracias, Su Alteza, y gracias a todos los que participan en este reto de innovación oceánica. Es un placer estar aquí con ustedes. Nuestra historia surgió haciendo submarinismo en un bosque de algas kelp y vimos cómo los agricultores locales recogían estas algas de las playas y lo utilizaban en sus explotaciones agrícolas. Y vimos que funcionaba. Así que lo pusimos a prueba, empezamos a experimentar en laboratorio y vimos que los nutrientes marinos son capturados por las algas y pueden ser reutilizados como abono en las prácticas agrícolas. Y de ahí viene nuestro nombre, Ficos, que significa alga en griego, y terra, tierra, pues algas para la tierra.
¿Y cuáles son las ventajas de las algas pardas o las algas kelp respecto a los fertilizantes industriales? Pues son muchas las ventajas. Por una parte, los fertilizantes se producen con mucho consumo energético y contienen muchos químicos, mientras que los nuestros no. Además, estamos recogiendo todos los ingredientes activos del mar, que son muy nutritivos, y los estamos reintroduciendo en el suelo. Así que son muchísimas las ventajas de utilizar estos fertilizantes orgánicos cerca del mar para evitar escorrentías negativas. ¿Y cómo pueden garantizar la sostenibilidad de la algas pardas que están cosechando y la protección de los ecosistemas de esas zonas? Gracias por esta pregunta. Es muy, muy importante para nosotros, de hecho. Ahora estamos trabajando con pescadores certificados que recogen las algas y también ahora estamos trabajando para establecer un certificado y asegurarnos de que los agricultores marinos puedan producir algas pardas en mayores cantidades y así aumentar la cantidad de biomasa. Obviamente es muy importante mantener los niveles de biomasa en el océano. Así que esto es uno de los puntos prioritarios para nosotros. Muchas gracias por todo este trabajo. Me gustaría ahora invitar a todos a unirse a la pantalla. Escuchando estas soluciones me da mucha energía. Sin duda hay retos enormes para garantizar la salud de los océanos y siempre hablamos de los problemas, pero pocas veces hablamos de soluciones. Me encanta escuchar las soluciones que estáis desarrollando. Y bueno, aquí tenemos a los ganadores del reto de innovación oceánica. Bueno, una ronda de aplausos. Oigo aplausos ahí atrás de fondo. Os debo dar la enhorabuena a todos por buscar soluciones a estos problemas tan complejos. Si logramos encontrar las mejores soluciones, quizá podemos diseminar estas buenas prácticas a otras partes del mundo y así poder tener un impacto mayor a nivel mundial y alcanzar una salud oceánica mejor. Ustedes proporcionan soluciones concretas. Y quisiera agradecerles a todos y cada uno de ustedes. Gracias por impulsar las iniciativas a favor del ODS 14. Necesitamos emprendedores y políticos e innovadores que piensan de manera innovadora para poder tener éxito y alcanzar el ODS 14. Pero todas esas iniciativas tienen que ser rentables para encontrar la solución win-win en la que ganan todas las partes. Quizás de esta manera podamos cambiar las reglas del juego, cambiar la dinámica humana que está generando la destrucción de los océanos en lugar de protegerlos. Y quizá podamos no solo proteger a los océanos, sino además generar beneficios en haciéndolo. Enhorabuena a todos de nuevo por los ganadores de los premios del PNUD del reto de innovación oceánica. Creo que escuchándoles a ustedes me vuelve la idea de que todos tenemos un papel a desempeñar para devolverle la salud a nuestros océanos. Muchísimas gracias por estas contribuciones tan inspiradoras y feliz jornada de los océanos. Creo que con esto concluyo. Muchas gracias, Ulrika. Gracias, Su Alteza, por acompañarnos en este viaje con los innovadores de los océanos. Sin duda vamos a ir difundiendo estas ideas a todo el mundo para que podamos aprovechar nuestra red para difundir todavía más ideas.
Para ir terminando con este evento, me gustaría darle las gracias a Noruega y a Suecia por su contribución tan importante como hemos visto, y invitarle también al director general de UNESID para Barsulier. Fort Vega se ha dedicado a la acción climática con soluciones y con la Agenda 2030. Borga ha trabajado como ministro de Educación de 2007 a 2009 y como ministro de Medio Ambiente de 2012 a 2013. Y antes de ello, también trabajó como director general de la WWF en Belga. Tiene la palabra. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué hora más inspiradora! Estimadas Altezas Reales y Excelencias, esto ha sido un aire fresco, un soplo de aire fresco real. A veces me llamo a mí mismo un optimista empírico, pero significa que la humanidad nos ha mostrado que tiene la habilidad de superar los grandes desafíos de los grandes problemas. Hemos creado economías avanzadas que hacen que el progreso económico sea posible. Hemos pensado también en situaciones diferentes. Hemos reconstruido países y continentes en todo el mundo. Y la última generación hemos reducido la mortalidad. Todo esto lo hemos hecho con cooperación internacional a través de comercio, ayuda, la ONU y demás, pero también para poder hacer que sea posible la innovación tiene que ser la clave desde el inicio. Y a veces se nos olvida, sin ese motor no funciona. Las vacunas, por ejemplo, son innovación. La ONU es una innovación en sí misma. Y el sistema sanitario actual también. No sé qué va a pasar en la próxima innovación. A lo mejor las cáscaras de coco, como se ha presentado aquí, pero sí que sé que tendremos que ser capaces de crear ese cambio transformador que su Alteza Real mencionaba. Esa innovación es clave. Y ese tipo de transformación y de cambios transformadores son realmente necesarios para superar todos los desafíos a los que nos enfrentamos a día de hoy. Y para tener esos cambios transformadores necesitamos innovación. Y para tener innovación necesitamos que muchas personas intenten innovar. Y para tener personas que innoven necesitamos financiamiento de la innovación. Y esa es la clave del apoyo del PNUD para crear estos retos. Y estando aquí ya siento que sí que tiene valor, que ha sido una obra muy buena. Les congratulo, espero que sigan con su buen trabajo en el futuro y muchísimas gracias y feliz Día Mundial de los Océanos. Muchísimas gracias por sus comentarios finales, que demuestra que las iniciativas noruegas siempre incentivan hacia la economía azul y necesitamos trabajar todos juntos con los EDS y estamos deseando poder seguir trabajando con esta participación. Nos hemos pasado un poco de la hora, pero muchísimas gracias a todos porque ha sido un inicio estupendo de este Día Mundial de los Océanos con todas estas iniciativas. Me gustaría darle las gracias a todos los participantes, a Su Alteza Real, la princesa heredera Victoria, el príncipe heredero de Noruega, el director general de la Agencia Noruega de la Cooperación, también a los demás panelistas, al especiado enviado especial, perdón, y a todos los participantes. Gracias por sus contribuciones y sus ideas para este Día Mundial de los Océanos. De nuevo, de parte de todos, enhorabuena a todos ustedes y nos damos cuenta de la innovación y del progreso y del éxito en sus trabajos. Así que estarán con nosotros. Veremos también la segunda convocatoria de propuestas
sobre pesca sostenible. Y ahora invito a todos a que estén atentos a los innovadores, a los siguientes innovadores que ganarán este premio. Será a finales de este año. Visiten la página web para seguir las actualizaciones o pueden seguirnos a través de LinkedIn, de Twitter. Compartan con el mundo que necesitamos estas buenas ideas, estas innovaciones. Muchísimas gracias a todos y que pasen un muy buen Día Mundial de los Océanos.